Pero ¿cómo usted me va a mandar el vuelo para las 10 de la mañana, señorita? Si el vuelo dice 10 de la mañana, dice 8 de la mañana. Señor, entiéndame. Vuelvo a repetir, usted llegó tarde, supuestamente. No, yo vine a chequear 8 de la mañana. Escúcheme a mí, con el nuevo horario. Y aún así se abrió el vuelo y se le ¿cuál chequeó? Nuevo horario usted me está dando? El nuevo horario este que cierra, que sale el vuelo a las 8. Pero es que a mí eso no se me ha informado por ninguna vía. No tengo culpa que no se le haya informado. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Yo? Ah, no, no sé. Si lo tienes tú, lo tienes el chat. El chat, el chat. El chat, claro. Si no le avisó fue el chat. Yo no le vendí a usted nunca. Está bueno, está bueno. De el chat tiene la culpa. Si el chat tiene la culpa. Ahí está listo. Entonces yo voy a perder mi pasaje. Usted va a perder su pasaje. Por responsabilidad del chat. No suya ni más nadie. Ni nadie okay, más. Okay, yo hice lo que yo tenía que hacer en mi sangre. Oye, yo hice lo que yo tenía. No, sé, usted no está haciendo nada conmigo. Usted me está diciendo que me monten a ver. No, 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 no. No está usted nada. Está grabando. Sí, grabando. Mire, sí. Grabe todo lo que usted quiera. Es más, si no paga 140 CUC, usted de Cuba no sabe. Porque usted llegó en su horario, se llamó al charter, tranquilamente, manda, escúcheme, tranquilamente le mandaron a abrir el pueblo para chequearle a usted y usted sencillamente se niega a montar el avión. No, señorita, mi pasaje para las 10 de la mañana, son las 8:20. A usted se le montó en el avión y usted no quiere tomar eso. Está muy bueno.